El día anterior, el 22, llegó mi papá como a la, serían las 8 de la tarde, algo así, y se metió en la habitación a hablar con mi mamá. Entonces mi hermana y yo nos acercamos a ver qué oíamos, porque claro, queríamos saber qué pasaba también. Y entonces oímos a mi papá decirle a mi mamá, dale unas instrucciones. Y entonces una de las cosas que le oímos decir es que cogiera a las niñas, a nosotros, cuando él llamara y se fuera a la embajada de Paraguay. Y que de ahí él llamaría a dar órdenes. Él llamaría a la embajada de Paraguay para decir si nos quedábamos ahí o si nos teníamos que ir a La Carlota. Y entonces, y quedaría, no me acuerdo si eran 10 minutos estando en La Carlota, que lo esperáramos 10 minutos dentro del coche, que si a los 10, 15 minutos, no me acuerdo el tiempo, él no llegaba, que no, eso quería decir que lo habían matado. Entonces, que cogiéramos el avión y nos fuera. Entonces, él se fue, nos acostaron a nosotros, sería, no sé, las 11 de la noche, algo así, y en eso nos levantaron otra vez. Niñitas, que nos vamos. Mi mamá llorando, mi abuela llorando, salimos de la casa, nos llevaron a la embajada de Paraguay y la señora del embajador nos acostó en unas camas que tenían ellos ahí a los niños.